Muchas gracias, senador. El senador Alfredo de Luque. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero empezar mi intervención diciendo que felicito a la senadora Norma Hurtado por el gran trabajo que viene haciendo en este Congreso de la República, no solamente con lo que ha venido haciendo en la reforma pensional, sino también con lo que hizo en la reforma a la salud. La valentía que tuvo es algo que de verdad debe ser reconocido por el país. Aquí hay un acuerdo general entre todos los que han hablado y de todas estas semanas que venimos conversando en esta plenaria. El tema de la reforma pensional, está claro que Colombia necesita una reforma pensional. Yo diría que no es solo Colombia, es el planeta entero. Los determinantes de la pensión han cambiado. El número de adultos productivos ha variado considerablemente. Hace dos plenarias yo decía, y se lo mostraba y se lo demostraba a varios de los compañeros, que hay una empresa en Japón que produce pañales y decidió no hacer pañales para bebés, sino continuar simplemente haciendo pañales para adultos, en la medida en que no es negocio ya en Japón hacer pañales para bebés. Y eso que parecería trivial es el fundamento, uno de los fundamentos principales del por qué hay que reformar el sistema de salud, de pensiones en estos momentos en Colombia. Y hay acuerdo en que hay que reformarlo, hay que acabar con las pensiones especiales que existen, con los regímenes especiales que existen, hay que darle absoluta tranquilidad al colombiano joven de ahora que se va a poder pensionar en el futuro. Pero apoyamos la propuesta de Norma Hurtado en la medida en que consideramos que ella aborda de una manera más responsable la necesidad de reformar el sistema. Ha sido algo que se ha venido conversando desde hace mucho, y según lo que me ha contado la senadora Norma Hurtado, ha tenido toda la disposición de conversar con el gobierno nacional para llegar a acuerdos sobre la propuesta de ella y la propuesta del gobierno. Sin embargo, en sus propias palabras, las puertas se le cerraron en el Ministerio del Ramo y ha sido imposible que ella pueda seguir conversando sobre llegar a un acuerdo sobre este tema. Hay varios puntos que nos preocupan en esta propuesta alternativa de ponencia, pero hay dos fundamentales que llaman la atención no solamente del Congreso, sino de Colombia, y es el manejo del fondo de pensiones, de los ahorros de los pensionados que hoy tienen la posibilidad de decir tenemos un ahorro en el país. La propuesta de Norma Hurtado habla del Banco de la República, la propuesta del Gobierno Nacional habla de Colpensiones. Hemos visto en diferentes foros cómo se ha afirmado que el Gobierno Nacional necesita estos recursos para financiar el gasto público. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso, porque en esa medida pueden quedar los colombianos sin posibilidad de pensionarse. Y también hemos hablado en la propuesta de Norma de la necesidad de que el umbral sea del 1.5 salarios mínimos y no de 3 salarios mínimos. Puede resultar atractivo los 3 salarios mínimos hoy, en la medida en que puede ser más fácil, si tenemos en cuenta cuál es una de las finalidades de manejo del sistema o de los ahorros de los colombianos, recaudar más recursos que necesita el gobierno hoy para obra pública. Pero a futuro lo pagaremos, o lo pagarán las futuras generaciones de colombianos. Yo creo que aún estamos a tiempo, señora ministra, señores gobierno nacional, yo creo que aún estamos a tiempo de conciliar las posiciones y hacer la reforma que el país necesita. Aquí han hablado de muchas otras reformas que necesitan las propuestas que pueden ser incluidas. Pero yo creo que es el momento adecuado
para que en esta discusión se llegue a un acuerdo con esta ponencia alternativa y podamos sacar adelante una reforma pensional responsable, sostenida en el tiempo, que lleve de verdad al final del camino a que haya mayores colombianos pensionados. Hay una necesidad en el país y por eso se amplía, digamos, la base pensional del país, y es dotar de una pensión a aquellos adultos mayores en nuestro país que no tuvieron la posibilidad de tener un ahorro pensional y ni siquiera tienen algún registro pensional en el país. Pero eso no necesariamente tiene que hacerse para lograrse a través de una reforma del sistema pensional. Eso se puede hacer tranquilamente a través del presupuesto general de la nación, como lo han dicho varios que me han antecedido en el uso de la palabra, sin que implique una carga adicional para el sistema de pensiones, lo cual puede ser lesivo y nocivo para tener claro cuáles son las bases fundamentales para lograr un sistema de pensiones que sea absolutamente sostenible en el tiempo. Estamos de acuerdo en reformar. Queremos hacerlo. Tenemos muchos acuerdos sobre lo que se puede hacer, pero en la forma estamos en conflicto en estos momentos en el Congreso. Insisto, creo que puede ser el momento para lograrlo. Ojalá nos pongamos de acuerdo y la respuesta del Gobierno Nacional sea la conversación con la propuesta alternativa, y de esa manera saquemos adelante una reforma pensional como la necesita el país. Muchas gracias, señora Presidenta.